es la tristeza de no haber podido lograr el triunfo, porque hicimos todo como para llevarnos los 3 puntos, pero nos faltó en el último tramo el saber manejar el partido y pues en una jugada desafortunada nos empatan, pero tranquilo porque el equipo dejó todo en la cancha, una cancha muy difícil, un rival que intentó también hacer su juego y quedarse con el partido. Tiene buenos jugadores, si bien no le está saliendo las cosas en el torneo o no le salió bien las cosas, pero creo que tiene un buen plantel, un buen entrenador. Entonces, por ese lado me voy tranquilo porque los jugadores, mi equipo dejó todo en la cancha. Y la tristeza, como te digo, por no haber conseguido la victoria para poder seguir con las aspiraciones a algo más. Como finales, como lo hemos hecho desde que tomamos el equipo, cada partido lo jugamos como si fuera una final. Y tratar de dar el máximo en cada encuentro. Y bueno, preparar el partido ahora contra Rayados, que prácticamente tenemos 7 bajas entre seleccionados y lesionados y suspendidos. Pues a ver cómo hacemos en estos días para recuperarnos y ya poder empezar en el enfrentamiento contra Rayados. No, todavía no hemos hablado nada, simplemente estamos yendo paso a paso y nos quedan 2 partidos en los cuales no jugamos mucho porque si bien ya no tenemos posibilidades para calificar, pero tenemos también que mirar la tabla porcentual y tenemos que seguir sumando. Y esa es la idea, seguir sumando, seguir jugando con la seriedad y el compromiso de conseguir la mayor cantidad de puntos para poder alejarnos lo más posible de lo que es los últimos lugares con respecto a la tabla porcentual y del descenso. Lo otro con el tema de mi continuidad dependerá de los resultados y del funcionamiento del equipo, y la directiva al final del torneo analizará nuestro trabajo y veremos qué pasa.